Hola a todos. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a la Municipalidad de Lima nuevamente por invitarnos a este espacio de Lima Innova. El día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen. Es bastante condensado de diferentes herramientas de gestión que nosotros utilizamos e implementamos, pero que creemos que es necesario entender y conocer debido a que estamos pasando por una época de transición muy rápida, muy agresiva, en la que las personas pasaban de hacer negocios de la manera que ellos querían o creían a una manera que les ha exigido el mercado, ¿no? Entonces, creemos que es importante llevar a las empresas a ese nivel, ¿no? A ese nivel que está demandando el mercado y no al nivel que nosotros, en el que nosotros estamos cómodos, ¿no? Operando. Entonces, es por eso es que ahorita nosotros estamos tratando de enseñarles cómo implementar ciertas herramientas de gestión que van a ayudar a que sus empresas maduren, crezcan y puedan operar a mayor nivel, ¿no? A mayor nivel de desempeño, a mayor capacidad productiva, que puedan tener mayores niveles de proyección, ¿no? En producción, obviamente en ventas, en alcance. Y esto es un poco, como les mencionaba, un curso acelerado de herramientas de gestión. Hay mucha información que solamente vamos a mencionar, no vamos a ahondar en eso, pero sí queremos que escriban en los comentarios, ¿no? Cualquier pregunta que tengan. También queremos que escriban en los comentarios qué tipos de negocios tienen, para ver si podemos poner ejemplos de empresas reales o de mercados reales, de rubros reales, para tratar de utilizar un poco la experiencia de las herramientas que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Escala. Soy administrador de la Universidad de Lima. Soy director de ECA Consulting Group. ECA Consulting Group es una consultora que se dedica a implementar herramientas de gestión en empresas, ¿no? Nos dedicamos a ayudar a las empresas pequeñas a pasar a medianas, o a las medianas a pasar a grande, a través de la implementación de herramientas de gestión, ¿no? A través de la formalización de sus planes de negocios, a través de la elaboración de sus manuales, manuales de organización y funciones, manuales de procesos, manuales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es una forma formal, correcta, organizada, planificada y proyectada de hacer negocios, ¿no? O sea, uno tiene dos formas de hacer algo. O lo hago como yo sé, a la volada, de manera empírica, o lo hago formal a través de una estructura que ya está, que ha sido desarrollada por el tiempo, ¿no? Validada por miles de millones de empresas en el mundo, que obviamente no se va a implementar de la misma manera en todas. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene su estructura, tiene su equipo de trabajo, tiene su forma de hacer las cosas. Simplemente eso hay que formalizarlo y llevarlo al papel, ¿no? Para que todo el mundo pueda entenderlo. La idea es que conforme vayamos creciendo, más personas se sumen y esas personas se puedan sumar de la manera más eficientemente posible. Porque si las personas se suman y no entienden cómo trabajar, eso ya nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero, porque hay que capacitar a las personas y todo. Entonces, mientras más personas puedan sumarse o más tiendas puedan abrirse,
o más recursos puedan sumarse de manera más rápida, eso nos va a ayudar a que el negocio crezca de manera más eficiente, sostenida, ¿no? Proyectada en el tiempo. Entonces, bueno, para empezar, el título que le hemos puesto a la exposición de hoy se llama Reestructuración de negocios como plan de viabilidad. Planeamiento 2.0 para la nueva normalidad. Esto es que estamos actualizando a las empresas, a los pequeños o medianos empresarios, para que operen según lo que creemos que es o va a ser la nueva forma de trabajar, que va a ser la forma correcta en la que todos debieron de haber trabajado, pero que ahora recién se está implementando porque todos hemos sido empujados a formalizarnos, ¿no? El rubro que ha iniciado esta reestructuración, esta formalización, ha sido el de restaurante, donde ahora todos los restaurantes tienen que presentar sus protocolos. ¿Qué restaurante antes tenía manuales, tenía procesos, tenía protocolos de trabajo, ¿no? Tenía certificados de trabajo, de buenas prácticas de manipulación de alimentos, de inocuidad de alimentos, o sea, muy pocas. En cambio, esa va a ser la nueva normalidad. Entonces, antes de iniciar esto, tengo algunas preguntas que siempre le hago a nuestros clientes y que nos ayudan a dibujar un poco el escenario de por qué ECA Consulting Group hace lo que hace, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuántas transnacionales peruanas conocen? ¿No? O sea, pónganse a pensar ahorita. Y agarren un papel y un lápiz y pónganse a escribir, ¿no? ¿Cuántas transnacionales peruanas conocen? ¿Una, dos, tres, cinco, 10, 20, 50, 100? Y ahí se van a dar cuenta del tamaño del mercado en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el Perú como mercado? Otra pregunta que siempre le hacemos es, ¿cuántas apps peruanas tienen en su celular? ¿No? Esto nos da a entender el mercado de lo que se viene desarrollando en temas de tecnología en el Perú, que también es pequeño. Una frase que escuché hace tiempo y que me dio a entender de por qué es tan importante la planificación, dice, 9 mamás no hacen un bebé en un mes. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que demandan tiempo. Por más de que vivamos en una época en la que todos estamos acelerados, hay cosas que demandan tiempo. Entonces, tenemos que adaptar a tiempo. Y es mejor hacerlo de manera planificada y proyectada, ¿no? Acá tenemos tres conceptos que tocamos cuando hablamos de dinero, ¿no? El primero es el dinero en sí como capital. El segundo es el dinero como inversión y el tercero es el retorno, ¿no? Los tres están conectados. Dinero es lo que tenemos. Inversión es un dinero que nosotros movemos para generar retornos, ¿no? El retorno es ese beneficio que yo voy a obtener por el movimiento de mi dinero. Entonces, como les mencionaba, si nosotros queremos proyectar crecimiento, tenemos que vender más. ¿Y cómo vendemos más? Invirtiendo más. ¿En qué vamos a invertir? Más adelante les vamos a mostrar diferentes aspectos de la empresa en los que hay que invertir. Entonces, para iniciar una empresa, lo primero que necesitamos es una persona, ¿no? Es el fundador de la persona, nosotros somos el fundador de la persona. Entonces, lo primero que tenemos que invertir es en nosotros, ¿no? Y nosotros ahorita en la consultora le estamos poniendo mucha importancia al tema de habilidades blandas, porque nosotros siempre decimos que no puede haber un buen empresario si no se es una buena persona. Entonces, estamos trabajando mucho el tema del desarrollo de la persona, porque creemos que ese es el primer limitante en el tema del desarrollo del ecosistema empresarial, ¿no? Vemos a muchas personas, conversamos con muchas personas y detectamos de que la primera limitante para el crecimiento de las empresas son a veces los dueños, ¿no? Entonces,
Quiero tocar algunos cuantos puntos que son importantes para iniciar un negocio, ¿no? El primero es la ambición, ¿no? La ambición manejada de cierta manera es buena, manejada de cierta manera es mala. Pero uno siempre tiene que buscar crecer. Uno siempre tiene que buscar qué hay más allá, ¿no? El ejemplo que siempre se pone en temas de ambición es ¿qué pasa si tú ves el horizonte desde el llano? ¿Y qué pasa si ves el horizonte desde una montaña, un cerro, una superficie elevada, ¿no? Vas a ver más allá. Y eso es lo que se aplica en el tema de empresas, ¿no? Tienes que ver qué hay más allá de tu negocio o de tu mercado o de las personas que pasan por tu local, ¿no? Eso es lo que pasaba antes con las personas que tenían locales, que vendían mucho, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes en lugares como las Malvinas, que vendían mucho solamente con las personas que pasaban por su puerta. Nosotros les decíamos, ¿pero qué hay más allá? Y ellos nos decían, no, que acá vendo un montón, ¿para qué voy a invertir, arriesgar, si acá tengo buenas ventas, ¿no? Entonces es importante manejar el tema de la ambición. Lo segundo hay que trabajar mucho, es el tema de visión global, ¿no? Lamentablemente los que vivimos en Lima vivimos en una burbuja donde tenemos todo. Todo viene a Lima, limones del norte vienen a Lima, la papa viene a Lima, los minerales vienen a Lima, pero para ser competitivos tenemos que crecer, ¿no? Y la primera barrera que hay que romper es la geográfica, ¿no? Nosotros tenemos que pensar primero como país, ¿no? Ver de cuánto podemos abarcar en temas de alcance, pero como país. Y luego que ya hemos crecido y nos hemos asentado como país, ver de crecer como región, ¿no? La diferencia que nosotros tenemos, a diferencia de otros continentes, es que nuestras barreras geográficas son muy fuertes, ¿no? Tenemos una cordillera que es hermosa, pero que es una limitante para el crecimiento. Tenemos una Amazonía que es hermosa, pero es una limitante para el crecimiento. Entonces, para nosotros ir de país a país es complicado. En Europa tú te tomas un tren y recorres uno, dos, tres países, igual en Asia. Pero en Sudamérica es un poco más complicado. Entonces tenemos que combatir de manera positiva esa limitante, ¿no? Y una vez que ya hemos crecido como región, ver una expansión global, ¿no? Llevar nuestros productos al mundo. Eso es una verdadera empresa, ¿no? Una organización que se proyecta. Y estábamos hablando del tema de inversión, ¿no? Entonces, tratando de aterrizar estas ideas, ¿cómo llegamos a ser una empresa global? Invirtiendo. ¿En qué invertimos? En marketing, en infraestructura, en equipos, en contratar más gente, en capacitar más gente, en subir los salarios. El problema es que la mayoría de personas solo invierte en las dos primeras, ¿no? Equipos, ventas, equipos, ventas, ¿no? Y se olvidan de las demás áreas de la empresa. Entonces, hay una gráfica que aporta en valor. Todo lo que pasa por la empresa, todo lo que conforma la empresa, tiene que generar valor. Entonces, tenemos que invertir en todas esas áreas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve invertir mucho en publicidad? ¿De qué me sirve tener máquinas que produzcan muchísimo, que tengan una producción altísima? Si es que mis vendedores tienen equipos, computadoras que son súper lentas y se le cuelgan y no pueden vender, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que un área de mi empresa esté súper desarrollada si otra área de mi empresa no está a ese nivel y no va a poder ser productiva, ¿no? No va a poder estar a la altura. Pero siempre me preguntan, ya, ¿y qué presupuesto tengo que tener? ¿Cuánto tengo que invertir? Y no hay un número exacto, lo que hay es una fórmula, ¿no? Uno tiene que invertir en relación al retorno que quiera obtener, ¿no? Uno tiene que ver cuánto va a ganar
Y en base a eso tiene que ver cuánto va a invertir. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, ¿no? Uno tiene que separar la billetera personal de la billetera de la empresa. Si yo le digo a una persona que invierta 10 mil dólares, la persona me va a decir, pucha, 10 mil dólares es un montón de plata, puede que no tenga tanta plata para invertir. 30 mil dólares, no, 30 mil dólares menos, es mucha plata, no tengo tanta plata para invertir. Ya, pero ¿cuáles son tus ventas? ¿O cuánto esperas ganar si inviertes esos 10 mil dólares? No, pucha, la verdad es que puedo ganar expandiéndome, captando más clientes, yéndome a otros sitios, diversificando mi cartera de productos. Puedo ganar 3, 4, 5 veces eso. Entonces se dan cuenta de que no importa el monto de la inversión, sino el retorno que vayas a tener. Si tú vas a invertir 10 para ganar 10, puede que te cueste un poco, pero si vas a gastar 10 para ganar 20, 30, 40, 50, ya el retorno lo vale, ¿no? Teniendo en cuenta los riesgos, teniendo en cuenta los costos, vale la pena esa inversión. Entonces, no se asusten por los montos, sino vean sus márgenes, vean sus costos, vean sus tiempos, y en base a eso tomen una decisión, pero el tema siempre va a estar en invertir. ¿Cómo se le llama eso? Madurar. Cuando una empresa piensa y entiende que para crecer hay que invertir, es una empresa madura. Nosotros diferenciamos a las empresas por esta forma de pensar. No discriminamos a estas empresas entre las que ya entienden este concepto y las que no. Y lo que ahora todo el mundo está comentando sobre el nivel de competencia que hay actualmente en el mercado, en el que todos están en un tablero que es más o menos similar, y todo el mundo se pregunta, ya, ¿y ahora cómo innovo para destacarme en la competencia y poder vender más? Nosotros siempre le decimos que no puedes innovar si no conoces el mercado. Entender qué ya se probó en el mercado. ¿Y qué utilizamos para eso? La planificación. La planificación es un concepto que nosotros tenemos que tener para ser más eficientes en nuestra 2 horas para talar un árbol. Yo usaré la primera hora en afilar el hacha, ¿no? Al momento de desarrollar negocios, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo en sentarnos y analizar, en sentarnos y en prepararnos, en sentarnos y afilar nuestras herramientas con las que vamos a salir a vender, ¿no? Y luego salir al mercado. Porque si vamos a salir a lo torpe, lo que vamos a gastar es tiempo y dinero. Porque todas las acciones que nosotros hagamos cuestan, ¿no? Si invertimos en hacer un flyer, el flyer está mal, no comunica lo que queremos, estamos perdiendo tiempo y dinero. Si compramos un food truck para salir a vender nuestros productos y ahorita no se puede, estamos perdiendo tiempo y dinero, ¿no? Una comparación que nosotros siempre hacemos es entre los amateurs y los profesionales, ¿no? En temas empresariales, los que se toman el tiempo de sentarse y prepararse son profesionales, los demás son amateurs. ¿Cómo hacemos nosotros para planificar las acciones que vamos a tomar? Lo primero es estudiar el mercado, ¿no? Hay diferentes variables que nosotros estudiamos para saber cómo ser más eficiente en el desarrollo de nuestras propuestas, de nuestras estrategias, de los movimientos que vamos a hacer en el mercado, de las comunicaciones que vamos a lanzar, cómo vamos a presentar el producto. Toda esa información nos lo da el estudio de mercado. Lo procesamos y luego sacamos los productos que vamos a vender o las estrategias que vamos a utilizar para vender ese producto. ¿Qué hacemos nosotros una vez que tenemos la información que nos brinda el estudio de mercado? Hacemos análisis de escenarios, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leer El Arte de la Guerra, pero El Arte de la Guerra nos habla sobre eso, ¿no? Los generales que ganan más batallas son los que analizan mejor los escenarios, ¿no? Ven qué cosa tienen a su favor, qué cosa tienen en contra. Una herramienta que nos ayuda a eso es el FODA, ¿no? Ver tus fortalezas y tus debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Cómo tus fortalezas pueden aprovechar ciertas oportunidades.
cómo tratar de mitigar esas debilidades que tienes o esas debilidades que hay, ¿no? Jack Welch, que era CEO de General Electric, que falleció hace poco, él en su libro Winning también habla sobre lo importante que era el conocimiento para la toma de decisiones y lo importante que era el conocimiento para el crecimiento empresarial, ¿no? Moviéndonos en un mundo corporativo donde sabemos que tenemos competencia, tenemos que saber cómo diferenciarnos de la competencia. Entonces, cuando nuestros clientes nos preguntan por qué planificar, o sea, por qué no invertir todo en marketing, por qué planificar, lo primero que nosotros les decimos es que todos tenemos recursos limitados, ¿no? Cuando estaba estudiando uno de mis primeros cursos de administración, el profesor nos hizo un paralelo, ¿no? La administración se basa mucho en la historia, ¿no? La administración nace de la historia. Y los primeros administradores eran los comerciantes, ¿no? Y los comerciantes tenían que planificar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un barco en el Callao y queremos llegar a Tumbes, ¿cuánto tiempo nos va a demorar en llegar? ¿Cuántas personas necesitamos para operar el barco? Necesitamos combustible, necesitamos comida, necesitamos agua. ¿Cuántas horas nos va a demorar? ¿Vamos a ir de frente hasta Tumbes o vamos a parar en algún puerto a reabastecernos, a descansar? Entonces, todo eso se tiene que planificar. ¿Y por qué se planificaba? Porque si no planificabas, la diferencia entre la planificación y la no planificación era la muerte, ¿no? Antes, si no planificabas, no sabías a dónde llegar o no llegabas. ¿Qué pasa si te quedabas sin comida en alta mar, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo donde hay costa, pero ¿qué pasa si quieres ir entre continentes, ¿no? ¿Qué pasa si quiero llegar de América a Asia, ¿no? O a Australia. Quiero cruzar un océano. Necesito recursos, necesito planificar. Otro concepto importante es el de costo de oportunidad. El costo de oportunidad nos habla de la limitación que nosotros tenemos con los recursos. Los recursos son limitados. Por más de que tengamos muchos, son limitados. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, un centro comercial, uno evalúa el presupuesto que tiene, va a analizar el presupuesto que tiene y va a analizar qué cosa quiere comprar y qué cosa se puede comprar, ¿no? Entonces, de repente se compra una casaca de 100 soles o se compra dos polos de 50 soles o se compra un pantalón de 70 y se ahorra 30. ¿No? Pero siempre va a girar en base al presupuesto que tiene. Esa evaluación se llama costo de oportunidad. Nosotros tenemos que sacrificar una cosa para comprarnos otra, ¿no? Tenemos que dejarnos de comprar las zapatillas para comprarnos la casaca. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto limitado. Entonces, ese concepto es importante al momento de analizar el presupuesto anual que tienen nuestras empresas. ¿Y en qué tenemos que invertir? La herramienta que nosotros utilizamos, todos los conceptos que yo les he dado, decantan en el plan de negocio, ¿no? Para nosotros, el plan de negocio es la herramienta base de cualquier proyecto que ustedes quieran desarrollar. ¿Por qué es importante? Nosotros cuando analizamos un negocio lo analizamos en base a un templo griego, ¿no? Para nosotros una estructura de un negocio es como las columnas, como la estructura de un templo griego. Y lo que nosotros evaluamos o analizamos son las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entendiendo que arriba está el planeamiento estratégico, que es la parte romántica del negocio, que es la parte conceptual del negocio, y debajo lo sostiene el estudio de mercado. Las columnas son las áreas de la empresa, ¿no? Está el área operativa, está el área de marketing, está el área de ventas, está el área de logística, está el área contable, está el área de recursos humanos, está el área legal. Entonces,
Nosotros tratamos de equilibrar esas áreas para poder sostener la empresa. Como les dije al inicio, si una de las columnas flaquea, puede que la empresa se caiga, ¿no? ¿Qué pasa si una persona personal no está contento y renuncia o tiene rotación alta, ¿no? La empresa se puede venir abajo. ¿Qué pasa si tienes buen producto, personal contento, pero la relación societaria no es clara, ¿no? Y hay un problema legal. ¿Qué pasa si compras equipos, capacitas a tu personal, renuevas tus equipos cada cierto tiempo, pintas tu local, inviertes en publicidad y no controlas tu contabilidad, ¿no? O sea, si se dan cuenta, siempre cuando una pata flaquea, puede que toda la estructura se venga abajo. Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Y una vez que ya tenemos el plan de negocio de que todos podemos salir e innovar, nosotros podemos salir y diferenciarnos de la competencia, proponer cosas nuevas, pero es el mercado quien nos va a validar y nos va a otorgar la etiqueta de innovadores, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es proponer cambios en el mercado y que el mercado nos valide. Es una diferencia, ¿no? Un factor diferencial. Si el factor diferencial es difícil de copiar por las personas, esta se vuelve una ventaja competitiva. Y si nosotros presentamos al mercado y el mercado valida esa diferencia y nos pone en una posición superior a la competencia, podemos ser catalogados como innovadores, ¿no? Entonces, unas estrategias que nosotros buscamos para tratar de diferenciarnos de la competencia y tratar de innovar es o buscar nichos insatisfechos, por ejemplo, lo que hizo Cola Real, ¿no? Cuando todo el mundo buscaba posicionarse en ciertos niveles socioeconómicos, Coca-Cola atacó un nivel socioeconómico que era más bajo, pero más amplio, ¿no? De repente las personas no tenían tanto poder adquisitivo, pero eran más. Entonces, él sacrificó los márgenes por la cantidad de ventas. Y lo otro es crear nuevos nichos. Crear nuevos nichos, por ejemplo, es sacar un producto para otro grupo de personas que tiene otras características, ¿no? Por ejemplo, las cerveceras hacen eso porque sacan cervezas. En su momento sacaron cervezas para mujeres, ¿no? Que tenían el sabor más dulce, cervezas light, etcétera. Tratar de salirnos de los nichos donde hay más competidores y tratar de buscar nichos donde haya menos competidores, ¿no? Los nichos donde hay más competidores son los océanos rojos, donde la pelea es encarnizada y la mayor parte de la lucha es por precios, ¿no? Tenemos que buscar un nicho nuevo, diferente, donde posicionarnos. Y en temas de ventaja competitiva, que ya les mencioné, está Michael Porter, ¿no? Él nos enseña los diferentes factores que intervienen y que conforman una ventaja competitiva, ¿no? Como les decía, una ventaja competitiva va más allá de una diferenciación. Una ventaja competitiva es mucho más potente y es mucho más difícil de alcanzar. Y obviamente por la competencia va a ser mucho más difícil de copiar. Las ventajas competitivas, si bien no son sostenibles en el tiempo, porque siempre la competencia va a intentar copiar lo que nosotros hacemos o lo que nosotros hacemos bien, es importante tratar de modificarlas o adaptarlas o cambiarlas, ¿no? Nuestra competencia de ayer no va a ser nuestra competencia de hoy. Es un concepto que hay que tener mucho en mente. Y una vez que tenemos el plan, una vez que tenemos el estudio de mercado, una vez que salimos y nos validamos frente a la competencia y frente al mercado, lo que vamos a obtener es aprendizaje validado. El aprendizaje validado modifica el plan de negocios, ¿no? Mucha gente piensa erróneamente que el plan de negocios es una Biblia
que se desarrolla y nunca más se toca, ¿no? Piensan erróneamente que el plan de negocios es un libro que se escribe una vez y nunca más se vuelve a tocar o a modificar. Entonces, lo primero que tienen que entender es que no. O sea, el plan de negocios se nutre de esa información que nosotros obtenemos del mercado, ¿no? Entonces, hay que entender la naturaleza del plan de negocio y hay que ver cómo manejarlo, ¿no? Más adelante le vamos a explicar un poco más sobre los resultados del análisis del plan de negocio. Lo primero que tenemos que analizar, ahora entrando a conceptos un poco más académicos, es el costo de adquisición de clientes, ¿no? Nosotros tenemos que saber, dentro de esta inversión que nosotros hacemos en marketing, en capacitación, en branding, en packing, en pintar nuestro local, en poner un letrero bonito, todas esas inversiones se suman, se analizan cuántos clientes nuevos hemos captado y la división de eso nos da el costo de adquisición de clientes. Es un indicador súper fácil de entender, pero es súper importante conocerlo. Tenemos que saber cuántos clientes más estamos ganando según la inversión que nosotros estamos haciendo. Otro concepto también importante es el Customer Journey Map, ¿no? En base a la interacción que nosotros tenemos con nuestros clientes, tenemos que saber cuál es el proceso que atraviesa nuestros clientes para comprar nuestro producto o servicio y saber cómo podemos aportarle valor a ese proceso y de qué manera podemos simplificarlo para que ellos perciban mejor ese valor y puedan comprar más, ¿no? Que sea más fácil para ellos comprar. Bueno, el Customer Journey Map puede ser tan simple o tan elaborado como su empresa lo requiera. Siempre nosotros le decimos, no hay dos empresas iguales, no todas las empresas están en el mismo nivel. Ustedes tienen que adaptar las herramientas a sus negocios. No se asusten porque digan, ay, el plan de negocio es muy grande, ay, el Customer Journey Map es muy complicado o engorroso. No, hay Customer Journey Maps básicos, ciertas herramientas tecnológicas que ayuden a repotenciar nuestros negocios, nuestra operatividad, como lo hemos visto en estos días, debido a que las empresas han tenido que migrar a lo digital para comercializar más que todo, ¿no? Para estructurar sus equipos de trabajo, para coordinar, para monitorear, ¿no? Las herramientas han estado ahí, simplemente que no hemos querido utilizarlas, pero ahora tenemos que utilizarlas, ¿no? Como le dije al inicio, ahora ya no es nuestra decisión, ¿no? El mercado nos ha llevado a utilizarlas. El primer concepto que quiero que entiendan es el Big Data, ¿no? Nosotros ahora, como les mencioné al inicio, estamos con una visión global y la cantidad de datos va a aumentar. No es diferente que le vendas a las personas que viven en tu barrio, pueden ser 100, 200, 500, a las personas que viven en tu distrito, a las personas que viven en tu provincia, a las personas que viven en tu región, a las personas que viven en tu país, a las personas que viven en tu continente y a las personas que viven en el mundo. O sea, van a ver cómo la base de datos va a ir creciendo y va a llegar un momento en el que ya no van a poder manejar esa data en su Excel. Y van a necesitar un sistema. Y va a llegar un momento en el que su sistema va a tener que ser un sistema integrado, estructurado, potente, que demanda obviamente más inversión, ¿no? Y el Big Data te permite justamente manejar grandes volúmenes de data y procesarlos para tomar decisión. Lo más importante no es la acumulación de data. Lo más importante es el qué se hace con esa data, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Qué puedes medir tú en esa data? ¿Qué información puedes analizar, procesar y en base a eso tomar decisiones? Otra herramienta importante, una vez que tenemos esa data, por ejemplo, es contactarnos con nuestros clientes, ¿no? Herramientas como el mailing ahora se han automatizado y podemos
comunicarnos de manera más eficiente con diferentes perfiles de clientes, ¿no? Como digo, el tema es siempre la eficiencia. Nosotros vamos a tener diferentes perfiles de clientes, no todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo está en la misma etapa, ¿no? Por ejemplo, un dealer de autos. Puedes tener una persona que se va a comprar su primer auto, puedes tener una persona que va a renovar su auto, puedes tener una persona que está cambiando de marca, puedes tener una persona que está comprando, que él ya tiene un auto y le está comprando uno a su esposa o a su hijo o a su hija. Puedes tener una persona que quiere poner un negocio y quiere poner una flota. Entonces, cada perfil es diferente y demanda diferentes cosas. Entonces, en base a la información que tú obtienes de esos clientes, tú puedes enviarle comunicación. Tu primer auto. Ah, ya, adquiere tu primer auto con tanto por ciento de descuento. Otro perfil. Si ya tienes un auto, el segundo te lo damos con X por ciento de descuento. Otro perfil. Si quieres comprar una flota de camiones para tu negocio, te damos descuento si compras 2, 3, 5, 10, lo que sea, ¿no? Entonces empiezas a generarle valor según la información que tú tienes de ellos. ¿Por qué? Porque a su mail les va a llegar esa información. Oye, yo he preguntado o he investigado y les dejé mis datos, pero estaba buscando solamente información sobre las marcas. Voy a evaluar más marcas, ¿no? Pero si me llega información que es útil para mi toma de decisiones, puede que yo me decida por esa marca. Ahora las empresas han migrado a redes sociales de manera masiva. La empresa que menos tiene debe tener por ahí su fanpage en Facebook y otras tienen un poco más. Pero, como les mencioné, el ejemplo del fútbol, ¿no? Entre el amateur y el pro, cualquier persona, cualquier mortal de a pie puede invertir en redes sociales, ¿no? Agarras una tarjeta, la vinculas a tu Facebook, metes una foto con un texto en tu fanpage y le pones promocionar, seleccionas la cantidad de dinero, cuántos días y promocionas un post. Pero entendiendo que nosotros somos empresas, entendiendo que nosotros tenemos que sacar comunicaciones constantemente, entendiendo que tenemos que analizar esa data, tenemos que ver la efectividad de nuestras campañas, ya tenemos que utilizar herramientas que sean más potentes, ¿no? En este caso, bueno, un punto importante dentro de toda esta data que estamos obteniendo de estas herramientas digitales es la segmentación. La segmentación nos va a ayudar a generar toda esta comunicación, ¿no? Y lo importante es que tenemos que tratar de ser lo más eficientes posible para que esta segmentación nos ayude a generar comunicaciones más efectivas, ¿no? Una vez que nosotros tengamos la información bien clasificada, bien segmentada, vamos a poder implementar herramientas como el growth hacking, ¿no? El growth hacking lo que interconecta son el big data, las redes sociales, a través de una segmentación, poder generar comunicación que sea más eficiente, ¿no? Entendiendo que nosotros. Esta gráfica se llama túnel de ventas, ¿no? Poniéndolo en un ejemplo más cotidiano, ¿no? Más fácil. Nosotros podemos salir a volantear, ¿no? Nosotros podemos salir a repartir volantes y supongamos que imprimimos 1.000 volantes y esos 1.000 volantes implica que nosotros vamos a llegar a 1.000 personas, ¿no? ¿Cuántas personas de esas 1.000 que reciben nuestro volante compran en nuestro negocio? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Si nosotros repartimos 1.000 y llegan 100, nuestra efectividad es del 10%, lo analizamos, lo medimos, tomamos nota y lo que tenemos que hacer después de eso es analizar esa información que nosotros tenemos y ver cómo los siguientes 1.000 volantes que imprimamos
sean mejores, sean más eficientes. ¿Cómo hacemos eso? Analizando la data que tenemos. Cuando esas personas vinieron a comprar, nosotros debimos de haberles hecho preguntas, ¿no? Para saber por qué estaban viniendo. Ah, no, que me llamó la atención el volante esto. Le puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿qué no te gustó del volante? ¿Qué otros productos te gustaría consumir? Y obtener data. Con esa data, tú puedes generar cambios y volver a imprimir volantes. La idea es que no imprima los mismos volantes, porque puede que tengas los mismos resultados. Entonces, tienes que modificar la herramienta, lanzar de nuevo el experimento, que son imprimir los volantes y salir a repartirlos, y medir nuevamente los resultados. Ahora, esto llevado a un nivel más profesional, con más data, lo que nos da es el growth hacking, ¿no? Nosotros lanzamos experimentos en las redes sociales, en mailing, en la página web, y en base a los resultados que tenemos, nosotros analizamos la data de estas personas que han interactuado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una página web y tenemos un proceso de compra, nosotros podemos analizar en qué etapa de la compra las personas abandonan el proceso, ¿no? Y podemos modificar el proceso para tratar de ser más eficientes y de captar una mayor cantidad de personas. Oye, de repente le gustan los productos, pero al momento de llenar sus datos personales se cae el proceso. ¿Por qué? Ah, le estamos pidiendo muchas cosas. Recuerdo una vez que fui a ver una exposición de una empresa que había modificado el proceso de compra de Bembos. Y, por ejemplo, lo que ellos mencionaban era de que las personas iniciaban el proceso de compra de la hamburguesa y luego tenían que llenar sus datos. Pero cuando llenaban sus datos, los enviaba al inicio del proceso. Y el proceso de llenado de datos era muy largo. Y ahí es donde se caía la compra. Entonces ellos modificaron el proceso para que los datos, la recolección de datos fuera menor, fuera más amigable con el usuario y eso aumentó las ventas que tenían sobre sus productos, ¿no? Pero todo eso se hizo según el análisis que ellos tenían. Y bueno, en temas de growth, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente medir ese crecimiento, ¿no? Medir esa experimentación que nosotros vamos a tener en las diferentes campañas que vamos a sacar. Y acá tenemos algunos indicadores, ¿no? Que son importantes de analizar. Y obviamente los hacemos de la mano de herramientas tecnológicas, ¿no? Esto no se hace mano a mano. Entonces, es importante que saber qué necesitamos, tener conocimiento técnico y que es importante saber que mucho de esto no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de un equipo. Entonces, eso también es importante porque tenemos que entender que no podemos abarcar todo. Y cuando llegamos a ciertos niveles ya más profesionales, necesitamos apalancarnos de personas que sepan manejar estas herramientas mejor que nosotros, ¿no? Y hablando del apalancamiento, también tenemos que tener en cuenta que para crecer, una forma útil es el apalancamiento financiero, ¿no? ¿Y por qué lo tocamos? Porque lamentablemente otro de los puntos que ha salido a relucir dentro de esta crisis es el bajo nivel de educación financiera que tenemos los peruanos, ¿no? O sea, que tenemos en general, tanto en la vida personal como en la vida empresarial. Entonces, desde el punto de vista empresarial, es mucho más importante que mantengamos una cultura financiera apta, ¿no? Para poder asegurar la continuación del negocio. Actualmente, nosotros tenemos diferentes herramientas financieras a nuestra disposición. Pero tenemos que saber cómo manejarlas, ¿no? Al inicio de la exposición hablé un poco sobre el retorno sobre la inversión, ¿no? Y nosotros hemos aprendido que los préstamos no son malos, siempre y cuando analicemos de manera correcta esta herramienta financiera, veamos los plazos, veamos las tasas de interés y veamos nuestro retorno, lo podemos utilizar para apalancarnos, ¿no? Nosotros siempre decimos que el dinero que la inversión es el dinero que pagamos por el dinero que ganamos.
¿no? Nosotros sabemos que tenemos que poner dinero en la mesa, darle movimiento, analizar ciertas variables y vamos a tener nosotros ganancias. Pero nosotros hemos tenido que hacer una movida inicial. Es como ponerle combustible a una máquina o meter materia prima en una máquina para que nos dé un producto final. Otro concepto interesante es el del levantamiento de capital, ¿no? El plan de negocio es una herramienta que te sirve para levantar capital. Cuando tú vayas a los inversionistas, lo primero que te van a pedir es tu plan de negocios y van a analizar tu parte financiera y contable, ¿no? Van a ver tus proyecciones, van a ver tus ventas, van a ver tus costos, tus gastos, y en base a eso van a analizar si es que es viable o no prestarte el dinero o inyectarte el dinero, ¿no? Otro punto importante es el de analizar si nos conviene o no apalancarnos de herramientas financieras como las que está ofreciendo el gobierno, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco lo que les he comentado y responder un poco de sus preguntas, ¿no? Porque, bueno, he visto acá que hay quienes Útil. han comentado o han preguntado sobre algunos rubros y quiero comentar un poco sobre la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a anotar los rubros que están mencionando, ¿no? Bueno, estaba hablando del sector educación. Están hablando sobre productos personalizados. Están hablando sobre restaurantes, cervezas artesanales, bueno, para empezar por estos rubros, lo primero que tengo que decirles es que en estos momentos, más allá del producto, lo importante es la entrega del producto. No sabemos que ahora necesitamos implementar protocolos complementarios a nuestros productos. Entonces, en los productos que se entregan, no productos de consumo, como los productos personalizados, el restaurante que ahora hace delivery y las cervezas artesanales, lo primero que tienen que hacer es implementar los protocolos de seguridad, no comunicarle a las personas cómo va a ser la entrega de este producto. Entendemos de que va a ser la nueva normalidad y que de repente productos como la cerveza, ¿no? Que no es un producto de primera necesidad, más es un producto de ocio, ¿no? De que utilizan las personas como distractor, que todos tienen derechos a tomarse una cerveza, ¿no? Y relajarse el fin de semana después de trabajar. Lo importante es cómo llevar la experiencia ahora a las casas, entendiendo de que no hay reuniones sociales, de que no van a haber eventos masivos. ¿Por qué una persona debería comprar un six pack de cerveza para tener en su casa, no? Entonces, de repente, como una estrategia comercial, no puedes implementar esa comunicación, ¿no? Relájate en tu casa, tómate una cerveza, prémiate por haber terminado esta jornada laboral, ¿no? Y nosotros se la llevamos con todos los protocolos necesarios, ¿no? Igual va por el tema de productos personalizados, ¿no? Entendiendo que los productos personalizados más se utilizan como regalos, hay que entender qué nos va a pedir ahora las personas, qué nos van a pedir ahora las personas, qué nos van a pedir ahora los consumidores, tanto el que compra como el que lo utiliza, ¿no? Entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? Entre el comprador y el usuario. Y hay que entender cómo le vamos a hacer llegar ahora la experiencia, ¿no?
En restaurantes igual, ¿no? Antes se vendía alimentos, ahora se vende seguridad. La gente, hay muchos que compran comida no porque quieren, sino porque necesitan. Hay muchos que viven en cuartos, hay muchos que viven en depas chiquitos, hay muchos que no saben cocinar. No todo el mundo necesita saber cocinar o tiene que saber cocinar, pero es importante que lo que vamos a hacer llegue con un valor extra, que en este caso es la seguridad, ¿no? Nosotros ahora lo que estamos llevando es alimentación, pero teniendo en cuenta de que esto no va a dañarte ni a ti ni a tu familia, ¿no? En el sector educación es un poco más complicado porque, primero, porque toda la oferta ha migrado digital, las clases se están entregando de manera digital y el valor es un poco más difícil de percibirse, ¿no? ¿Por qué? Porque se percibe luego de entregado el producto. Es mucho más fácil percibir el valor de un plato de comida, ¿no? Y teniendo en cuenta también de que el sector de educación está más lento en la migración a esta digitalización y que muchas empresas tienen que posicionar marca. Así que lo primero que creo que tienen que trabajar el sector de educación, y lo digo porque no solamente pasa esto en los pequeños, en los colegios, en los institutos, en las universidades, en todos pasa, ¿no? El tema de posicionamiento de marca es vital, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias con algunas empresas de este rubro y es complicado porque esto demanda tiempo. El posicionamiento de marca no es una inversión. Por más que tengas mucho dinero, no es una inversión de una sola vez. Es una inversión sostenida. Entonces, es algo que hay que planificar, es algo que hay que estructurar. Así que si desean ayuda, nos pueden contactar. Acá les vamos a dejar la información de contacto y podemos ayudarlos a estructurar estos planes, ¿no? En ventas de artículos y productos para repostería y fiestas, lo que están haciendo ahorita las empresas es armar packs, ¿no? Para que la gente haga esto en sus casas. Ahorita el do it yourself o el hágalo usted mismo está a la orden del día, ¿no? O sea, restaurantes han migrado y lo que hacen ahora es te venden el producto ya preparado para que tú lo cocines en tu casa, ¿no? Desde el ceviche, carnes maceradas, te lo venden empaquetado para que tú lo produzcas en tu casa. Y en temas de repostería también pueden hacer eso, ¿no? Hay muchas personas que han sacado el polvo de sus hornos y ahora hacen panes, hacen queques, hacen postres. Entonces, creo que el tema de repostería tiene bastante mercado ahí para crecer, ¿no? Que te llegue una cajita con una receta, todos los implementos. Si queremos hacer upselling o cross-selling, te puedo vender solamente los insumos o te puedo vender el insumo con la fuente, con el molde. Te puedo vender el postre y de repente un vino o un champán o lo que sea para complementar o piqueos, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de atacar el mercado. Simplemente depende de la propuesta que nosotros querramos entregar y de lo que podamos entregar y asegurar, ¿no? Porque como les decía, esto depende mucho del nivel de seguridad que nosotros ahorita entreguemos, ¿no? Entendiendo de que estamos en una nueva normalidad en la que la entrega de valor es digital, hasta la entrega de la experiencia, tenemos que comunicar todo esto, ¿no? No sé si tienen otro rubro de negocio que quieran que analicemos. Bueno, si desean más ayuda, pueden escribirnos.
Ahorita, como le digo, estamos trabajando muy fuerte el tema de redes sociales. Hemos abierto plataformas para que las personas nos contacten a través de las diferentes plataformas, ¿no? Hay contenido en Facebook, hay contenido en YouTube. Nos pueden escribir al correo si desean que los ayudemos a analizar sus protocolos, si desean que los ayudemos a reestructurar su plan de negocio o si desean que los ayudemos a crear su plan de negocio desde cero, si desean implementar herramientas de gestión que complementen su plan de negocio, llámense manual de organización y funciones, manual de procesos, manual de seguridad y salud en el trabajo. Si tienen que implementar alguna norma ISO para tratar de entrar a algún cliente más grande, le va a pedir una serie de requisitos, una serie por decirlo de una manera, forma de trabajo mínima, ¿no? Que me asegure la calidad de la prestación del servicio o de la calidad del producto. ¿Cómo se asegura eso? A través de una norma ISO. Hay varias normas ISO que se complementan y que elevan el nivel del producto o servicio, ¿no? Una vez que están bien implementadas. Y eso les puede asegurar acceder a clientes más grandes, ¿no? Acá nos escriben también, nos mencionan, por ejemplo, en temas rubros de carpintería. Bueno, en tema de carpintería, también creo que se puede migrar bastante a lo digital. Armar álbumes de fotos, armar de repente mapas en 3D, ¿no? Innovar en ese rubro. Estábamos en un proceso de innovación en el rubro de muebles, de decoración, y creo que la carpintería por ahí tiene un espacio interesante para crecer y desarrollarse, ¿no? Pero utilizando herramientas tecnológicas. Y también trabajar de la mano de lo tecnológico, lo innovador, lo social, ¿no? Porque la madera hay que trabajarla de manera sostenible y eso en el Perú todavía no se trabaja. Entonces ahí hay una ventana para la comunicación bastante interesante, ¿no? En tema de fotografía, si bien ahorita está complicado la prestación del servicio, ¿no? Que es personal, necesita una serie de protocolos. Fotografía para productos está extremadamente alta la demanda, entonces creo que es un buen rubro ahí para trabajar. Si bien hay que ver el tema de los costos, porque las empresas ahorita no pueden invertir mucho y no hay que malbaratar el servicio, hay que encontrar un punto en el que se pueda ayudar a las empresas a exhibir sus productos, ¿no? Entonces, de repente cobrar menos y tomar más fotos para que la cuenta sea un poco más grande. Ahorita hay que evaluar, ¿no? Como le digo, en temas de servicios, a mí no me gusta cuando se malbaratea un servicio, pero hay que adaptarse ahorita a las capacidades del mercado. Entonces, los negocios no tienen para invertir mucho. Entonces, hay que tratar de sacarle el jugo a esa inversión, ¿no? Preguntan si es recomendable apalancar en estos momentos, siendo ahora una situación incierta económica. Sí, totalmente. O sea, creo que ahorita es donde más hay que invertir, ¿no? La historia nos ha demostrado que en épocas de crisis es donde las empresas ganan, ¿no? Pero las empresas que invierten. Ahora, la inversión tiene que ser, como les digo, inteligente. No tiene que ser: ah, ya, mira, todos están poniendo avisos en Facebook. Yo también voy a poner avisos en Facebook. Entonces agarro y saco mi billetera 10, 100 soles y los pongo en un aviso, ¿no? Esos disparos al aire no llegan a nada. Tiene que ser planificado, estructurado, proyectado, medible, replicable, ¿no? Los planes de las estrategias de medio son una serie de pasos concatenados, no conectados. No es un
elemento único, una acción única. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso al momento de desarrollar nuestras estrategias, ¿no? Venta de ropa para damas. En temas de ropa, ahorita como es cambio de temporada, creo que la venta de ropa va a tener bastante movimiento, pero esto va de la mano con la confianza que tengan las personas en la marca. Entonces, por eso es que hay que trabajar el tema reputación digital para poder vender en digital, ¿no? O sea, yo no compraría en una marca que no conozco. O sea, tiene que ser una marca que yo vea que tiene movimiento, que postea constantemente, que tiene ventas, que tiene comentarios, que tiene recomendaciones. De repente algún cliente o conocido pudo haber comprado ahí y yo recién compraría ahí. Entonces, el tema reputacional es bastante, bastante importante, bastante interesante, ¿no? Les vamos a dejar acá el correo, porque se tapa ahí en la presentación. Es info@grupoecaconsulting.com. También pueden contactarnos por Facebook, que es el canal que más manejamos, ¿no? Nos dejan un inbox ahí. Y a todas las personas que están viendo eso, como les digo, escríbanos con confianza y nosotros vamos a ayudarlos en la reestructuración o en el diseño de su plan de negocio, ¿no? Y si podemos ayudarlo de repente en reestructurar sus planes de marketing, ¿no? Adaptarlos a esa nueva normalidad más digital, también escríbanos ahí por Facebook y nosotros los ayudamos con gusto. Creo que eso es todo por hoy y bueno, muchas gracias por habernos visto y será hasta la siguiente.